it may be Peru's greatest export. Here in the Peruvian highlands, it's even served for breakfast. Hay bastante malnutrición aquí, ¿sí? Sí, bastante. She says that there's quite a lot of malnutrition here, and it's incredible to think that they're having cheese with greasy chips and tuna fish for breakfast when they're sitting on the richest grains that are planted in the Andes, which are so popular on the other side of the world. And that local crop is another the world cannot stop eating. That once kept its growers, like Doris and her family, healthy too. Quinoa is now hailed as a global superfood. Up at 4,000 meters, little else grows. It's rich in protein and low in fat, and once powered the Incan Empire. ¿Qué variedad de quinoa es esta? Real. Yet the lost crop of the Incas was rediscovered as a miracle grain by health food lovers in London and New York. And rich consumers are willing to pay for it. A kilo can cost almost £8 in health food shops. But Doris sells hers for less than a pound. ¿Y cuánto tiempo más o menos usted demora acá en cosechar? En cosechar así un cuarto de hectárea. Un cuarto de hectárea, un día. ¿Un día? Sí, un día. Bastante trabajo es, ¿no? Sí, trabajo es. Y ahora hay papa en todo el mundo. Pero ahora la quinoa también es un regalo de Perú para el mundo, ¿no? Sí, para que puedan alimentarse. Tenemos de toda variedad y de todo sabor. And as demand for quinoa soared, small farms like these now only sell it rather than eat it. So their own king of foods dropped off the menu. Contributing to a health crisis here. ¿Cómo están, señoras? Muy buenos días. Este niñito. Primero, estamos viendo los signos de dificultad respiratoria que podría tener, o sea, la... Despite the quinoa boom, in the rural Andes, poverty remains endemic. And the region is facing a brutal cold snap, affecting crops, wildlife, and most of all, children. Especially now that quinoa's 10 essential amino acids, plus vitamin C and E, are no longer part of their diet. La gran mayoría de nuestra población es muy pobre, o tiene poco conocimientos, ¿no? del valor real que tiene nuestra quinoa. Y es por eso que muchas veces prefiere venderlos y a cambio de eso se compra fideo, arroz, que nada se compara con las proteínas que tiene la quinoa, ¿no? Digamos, tener el impacto de... Doris and her family are no exception. Quería ver cómo está, porque ella siente a veces cuando camina se cansa mucho, dice que me canso y mamá cárgame, y por eso lo traje que lo revise. Quizás le puede dar una neumonía, ¿no? Por eso le traje a mi nena. Pase, señora, pase, vamos a atenderla a usted. Aquí, por favor. Súbelo y échale. Saca la lengüita, hija. Saca la lengua. Muy bien. 4-year-old Emily is suffering from malnutrition. Dr. Llanos has asked for further tests. He says he sees cases like this every day. Como es época de frío, hay que cuidarle bastante, ¿no? No hay que sacarle por las mañanitas. También hay que consumir alimentos para contrarrestar la anemia, ¿no? The world's appetite for quinoa has boosted the local economy. But there is a lack of education here about these nutritional qualities. From Incan fuel to hipster staple, quinoa's superpowers may need to find their way home.